hasta que la perspectiva de tu nivel de déficit no se prueben lluvias muy grandes. Hasta ahora, por lo que nos están pasando los pronósticos, lo que estamos viendo, todavía va a permanecer esta condición de sequía para estos próximos 3 meses, por lo menos para esta región. Hoy deberíamos estar en un caudal, digamos, de entre 13 y 14 mil metros cúbicos por segundo. Pero sin embargo estamos entre 8.000 a 9.000 metros cúbicos. Muchos de sus pozos se han secado, sus sistemas de riego de los productos agroalimentarios de autoconsumo fueron afectados por una sequía que se viene ya prolongando desde hace más de 6 meses. La verdad que una situación muy grave. Tenemos frente a nosotros un humedal importantísimo como es el del río Paraná, que desde el mes de febrero viene sufriendo quemas continuas, pero que durante todo junio y julio eso se ha agravado. Se combinan una serie de factores naturales como la bajante del río y la sequía, con, no tengo duda yo, alguna acción intencional que va generando permanentemente focos de incendio que luego, en función de cómo rote el viento, afectan la calidad del aire de Rosario. En Argentina, en mi país, no hay ninguna ley, ninguna normativa que los regule ni que los cuide. Por eso están a la buena de Dios.